back at it again. High off of life, back to bull, but I'm wanting it to win. Terminado y esta puede ser buena. Tiene espacio Aspas, la ha visto bien, le puede pegar. Se entiende a la perfección, con qué calma, con qué serenidad, como si no tuviera pulso, le pegó a la primera tal como le vino. El córner ya lo han visto, el gol. ¡Y cuidado! ¡Porque llega el segundo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Celta! ¡Gol de Iago Aspas! Aportación ahora de Javi Galán, el tiro se le escurre a Ter Stegen, al Araújo, el remate y el gol. ¡Gol! Olía gol la portería de Marc-André Ter Stegen y Iago Aspas logra su cuarto tanto en la Liga Santander a los 51 minutos. Añade sobre el añadido Hernández Hernández. Tiene una última oportunidad el Celta. Fran Beltrán para meter ese golpeo. Lenglet que no llega. Javi Galán. Iago Aspas. ¡Gol! ¡Gol! ¡Iago Yaguiño! ¡Iago Yaguiño! ¡Iago Yaguiño! En el último suspiro para meter el gol del empate al Barça. Iago, va a golpear el de Boña, tira Iago, al medio, Iago, gol. ¡Gol del Celta! Se salva Iago Aspas, porque le pegó al medio y Pacheco no entró en la trampa. Para el balón, pero queda muerto y Iago llega a tiempo para empujarla y marcar el segundo del Celta en Mendizorroza. Que aparece finalmente para triunfar es Alderete, aunque finalmente Brace le ha robado ese balón. Es buena para Aspas, Aspas dentro del área, la bicicleta, Aspas, golazo. ¡Gol! De Iago Aspas, que se saca la camiseta.
cuidado con esa apertura hacia la banda derecha. Iago Aspas que dispara con rosca. ¡Ay, qué golazo! ¿Cómo ha vuelto este hombre? Vaya Aspas frente a Ruiz Silva. 35, primera parte. Iago Aspas, el de Moaña delante del portugués. Ahí va Iago. ¡Gol! ¡Gol! Para empezar el año. ¿Quién va a marcar si no en el Celta? Iago Aspas hace el primero en el Villamarín. Lainez. Es la última de la primera parte para el Betis. No está fino Lainez, le está ganando casi siempre Galán. Sí. Salida a la contra del Celta. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver esta porque Santi Mina tiene mucho espacio. Ahí está Santi Mina. Santi Mina mete el pase. ¡Uy, Víctor Ruiz se equivoca! Se la lleva Iago. Iago la va a acabar. Iago, Iago. Iago recorta. Iago es un crack. Iago es un genio. ¡Gol! Y de Moaña, madre mía, qué jugadorazo, qué gol acaba de marcar Iago Aspas. Ahí acaba recibiendo de nuevo Iago Aspas, el golpeo de Aspas, ¡golazo! Es un gol de crack de nuevo por parte de Iago Aspas. Iago Aspas, el estático. Que busca ese balón colgado, puede ser bueno para hacer el balón de primeras atrás. El disparo, gol. El balón de Cervi para el de Moaña. ¿Quién iba a ser si no? Marca el tercero del Celta. Marca Iago Aspas. Ahí va Iago Aspas. La carrera, un clásico. Iago. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡In extremis! De Iago Aspas. Con mucho suspense porque acertó la dirección Sergio Rico, que llegó a conectar el balón un poquito. Apertura a la izquierda para Javi Galán. Mete el centro el futbolista pacense. Balón en la frontal. Puede pegarle Cervi. La consigue sacar. Hay una falta, pero aplica la ley de la ventaja al colegiado. Aparece Kevin. El remate y el gol. ¡Qué golazo que ha hecho el Celta! ¡Qué gran jugada colectiva! Y la finalización de Iago Aspas es una auténtica delicia. ¡Cómo remata con la escuela!
Ojo, porque ahora tiene aquí nuevo envite. Es un 4-4. Jugada peligrosísima. La tiene Denis Suárez frotando el tarro de las esencias. Abre para Yago Aspas. La celebración enseñando el escudo de Yago Aspas a la grada del Granada. Después de un contragolpe de manual. Denis que filtra el pase en profundidad, es buenísimo. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Marca Yago Aspas! ¡En un pase de magia, Ahí va Yago Aspas, buscó escuadra, toca en la barrera, la segunda opción para Yago y el gol. ¡Gol! ¡Marca el cuarto! El Celta, la importancia de las segundas jugadas. ¿Dónde va Ter Stegen? Aquí la va a tener Yago Aspas. ¡Gol! 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 De Yago Aspas. Ha habido un descuido y ahí tenemos. Si te descuidas y si te despistas delante del crack de Moaña, pues ya puedes ir corriendo a pedir perdón.